This India show is an extremely important occasion for us in India because we would like to strengthen the relations, both political and economic, between India and Chile. The objective of the India show is to present to you modern India. As you know, India is one of the fastest growing economies in the world today, the second largest fastest growing economy. We have an industrial growth of about 11% per annum and a GDP growth of 9%. Of course, in the last few months, because of the financial problems faced by all the countries in the world, the economic growth has come down to 7%. But fortunately, the problems of the world economy have not affected India too badly. But even in the next few years, our economic growth will remain robust. India as a country has a continental economy with a large domestic demand and a very strong industrial base. The modern sector consists of information technology, telecommunications, pharmaceuticals, motor vehicle manufacturing, also a large industrial base for a host of industrial as well as capital goods, chemical industry, and so on. Llegar a India con más de nuestros productos de alimentos, manufacturas, celulosa, productos de madera, que tenemos una gran oportunidad. Mientras más mercados abramos, más diversificamos nuestro comercio y menores riesgos corremos de problemas en el comercio con otros países. Principales fortalezas son, en este momento, como lo ha señalado la presidenta en su visita a India, las excelentes relaciones políticas que existen. Siempre las relaciones económicas se sostienen en el largo plazo sobre la base de buenas relaciones políticas. Por lo tanto, tenemos una base sólida a la cual partir. Yo creo que todas las actividades que está realizando el ASEAN en América Latina son de enorme relevancia y de mucha importancia. Y en especial hoy día la India, es el segundo mercado más grande del mundo. Hay que entender que la India más China son más de 2.000 millones de personas, un tercio del mundo, y que la India está acá y que en este momento parte de una delegación importante de Chile esté allá, habla muy bien de las posibilidades de una relación comercial que se puede seguir incrementando. Bueno, yo creo que hay tremendas oportunidades, sobre todo que hay mucha industria india de la clase de tamaño medio que son de tamaño más o menos similar a empresas chilenas, lo cual puede haber mucha similitud en el desarrollo de ese tipo de empresas. Y hay otra cosa que es importante destacar también, es que ya en la India hay un mercado de más de 150 millones de personas de clase media que están adquiriendo productos de mejor calidad, con lo cual implica eso también muchas oportunidades también, no solamente para productos chilenos, sino que para productos de toda América Latina con más valor agregado. Bueno, para nosotros es muy importante estar acá. Esto es parte de lo que es la misión comercial de la India en Chile, de enseñar los productos, enseñar la tecnología, la calidad y la preocupación por comercializar productos en Chile. En un horizonte de 3 meses más deberíamos estar lanzando la marca oficialmente. Es primera vez que se exhibe la camioneta que va a ser vendida y comercializada en el país. Así que es una de las primicias para presentar este producto en el mercado chileno. Nano es un proyecto a nivel mundial, es uno de los vehículos más publicitados alrededor del mundo. Recién el lunes ya va a ser lanzado oficialmente en India. Un mercado gigante automotriz la India y que va a tomar su tiempo en completar un poco las demandas internas para luego poder salir al mercado externo, así que debemos esperar un poco más por el Nano.